Welcome to Venezuela 8 Live! Oh, where's Bruno? Come and talk. Bienvenidos, Cúcuta! ¿Dónde está Venezuela? Les presento al loco soñador Richard Branson, que hizo esto posible. All right, thank you, Bruno. I know that some of you don't speak English, so I will speak slowly, and then Bruno will translate. Si podemos llevar a la gente al espacio, ¿por qué es tan difícil sacar a nuestros hermanos de la pobreza? Este concierto se hizo para conseguir la tan necesaria ayuda humanitaria. Se trata de marcar una diferencia en la vida de millones de personas que llevan sufriendo demasiado tiempo. Mis queridos amigos, debemos romper el estancamiento y terminar con esta crisis humanitaria ahora. Amigas y amigos de Venezolana de Televisión, estamos aquí en el municipio Ureña del estado Táchira, en la tarima que dispuso un conjunto de artistas que vienen a cantarle a la paz, a la solidaridad, a la unión del pueblo venezolano. Recordemos que vamos a estar en este lugar porque hoy comienza este gran concierto por la paz y la vida y culmina el próximo domingo. Estaremos llevando todos los detalles. De esta manera volvemos nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Por seguir creyendo en un país hermoso donde reine la igualdad. ¡Leales siempre! Leales siempre, 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 porque nuestro país es del pueblo venezolano. Por eso desde afuera nos van a meterle mano. Y perdonen que yo insista, pero a Venezuela la defiende el pueblo. Y estoy contando contigo para que nuestro país siga siendo un pueblo positivo, de pura gente que trabaja y no anda como los otros desde afuera hablando. Y con esas dos manos me le dan un aplauso a los que no son chavistas, pero viven y gozan de los beneficios de la revolución, carajo. Billete en encanto, por si usted no lo sabía, por si acaso no está al tanto. Yo soy un campesino, sin cadena ni zarcillo, sin tatuaje ni corbata, rapeando paso las horas, sacudiendo la alpargata. Mi sombrero me delata, oloroso a la voz de vaca, por eso que cuando canto me acompaña. Ya que estoy, yo soy uno de esos raperos, quiero que cada vez que uno le mete todo el mundo dice. Ya que estoy, yo soy uno de esos raperos, quiero que cada vez que uno le mete todo el mundo dice. Gracias.
Regresemos ahora al viernes 22 de febrero, que fue, por así decirlo, la preparación artillera de la llamada avalancha humanitaria. El día del gran concierto Aid Live al borde de la frontera. Una jornada de la que ya nadie parece acordarse, como si jamás hubiese ocurrido. Pero ese día fue noticia mundial. Más de 30 artistas latinos de fama mundial sobre el escenario. El multimillonario Charles Branson. Celebrating the wonderful people of Venezuela. Maduro, lárgate ya. Maduro. Es tan simple y sencillo pedir libertad después de 20 años de ignominia, de dictadura marxista, populista. Que nos da tristeza que un pueblo como Venezuela se esté desangrando. Por eso hay que dejar pasar la ayuda humanitaria. Una multitud. Ya a ese punto ni siquiera el gobierno regional colombiano se hacía ilusiones acerca del carácter de esta ayuda humanitaria. Mantenidos a raya, lejos y varios metros abajo, muy pocos de los asistentes pudieron ver el espectáculo. Que se les puso viejo. Querían imponer la matriz en el mundo. Decenas de muertos, decenas de protestas. Cae Maduro. Y la gente lo que quiere es paz. Entonces ahorita nos van a dar las orientaciones de lo que nosotros vamos a hacer, con mucha disciplina. No hay ninguna acción que nos vaya a quebrar. Ahora más que nunca. Ahí intentaron hacer una vainita. A la fuerza y violando la orden del presidente Nicolás Maduro del cierre de frontera en función de la prevención del orden público, de la prevención de cualquier agresión, un grupo de apátridas, de traidores a la patria, han comenzado a lanzar las vallas que separan la policía migratoria de Venezuela de la policía migratoria de Colombia. Aquí estamos los merideños, en pleno San Antonio. Vamos a defender nuestra patria, nuestra soberanía. No nos importa qué imperio nos quiera agredir, estamos resueltos a ser libres. Merideños, como lo estuvimos cuando se formó nuestra república, cuando ganamos la independencia, dispuestos a mantener esa estrella que dio Mérida en nuestra bandera, con las 7 hermanas estrellas restantes, con las 8 de nuestra bandera bolivariana, la vamos a defender. Aquí estamos, presidente Maduro, aquí estamos, pueblo venezolano, leales siempre. Estamos dando una batalla por la paz, con independencia, con integridad nacional, la paz con justicia e igualdad social, la paz
con dignidad nacional. Sí, porque estamos dando una batalla por la dignidad de Venezuela. Maduro está derrumbado, está debilitado, pero mañana será la estocada final. Mañana quienes estamos desterrados, quienes fuimos expulsados de nuestro país, mañana todos los venezolanos que nos encontramos afuera, estamos comprometidos con entregar a nuestro país esa ayuda humanitaria. Mañana vamos a derribar lo que tengamos en la frontera y vamos a pasar con la ayuda humanitaria, pero también con la libertad y la democracia de nuestro país. Información en vivo y en directo a través de tvcúcuta.com, cuando vemos un puente Francisco de Paula Santander lleno de fuerza pública colombiana. Al lado derecho pueden observar miembros del escuadrón antidisturbios, el SMAT, ahí lo ven debajo del puente. Al otro lado vemos miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, también con el apoyo de Migración Colombia, que son los primeros contactos que están haciendo para recibir de manera respetuosa a los miembros de las fuerzas militares venezolanas que se están entregando y que ya superan aquí los 100. En el puente internacional Francisco de Paula Santander, en donde a esta hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es lo que ellos están haciendo, son los artefactos que están elaborando en este momento. Estamos con ustedes. ¿Sabes? Gracias, querido. Presidente, en directo para RCN Radio, doctora Marta Lucía Ramírez, en directo. El mensaje, ¿cómo vieron? Bien, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Cuéntame, ¿esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarlos? Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyado, que son los colectivos, que eso nosotros lo conocemos muy bien, porque son ampones como uno, pues, que al final cayeron presos, pero el régimen le está dando una libertad a cambio de sangre en Venezuela, ¿me entiendes? A cambio de que a ellos les llega la caja cada 15 días, a cambio que pongan al pueblo a comer mierda mientras que ellos comen fino. Estamos llegando a la línea limítrofe, debajo del puente Francisco de Paula Santander. ¿Cómo estás? Escúchame, todo bien, mira. Hay demasiados periodistas allá, ¿viste? Ahorita a las 11. ¿Cuánto tiempo? Ahorita a las 11 escapan todos, porque no pueden saber todo lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Porque aquí estamos trabajando. Bueno, a las 11. Perfecto, entendemos. ¿Me entiendan? A cambio que le den droga para que vendan, para que produzca, mientras que nosotros queremos es liberar a Venezuela para tener una mejor educación, ¿me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor, que no crezcan como yo, que soy una maldita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, sí, hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo? Ya nos cansamos, y hasta aquí, pues hasta aquí vamos. Y si no morimos, bueno, morimos en el intento. Ellos se entregan y nosotros ya hablamos claro que nosotros no le vamos a hacer nada a los guardias nacionales. Lo que se entregue le vamos a dar protección. Nosotros no queremos, lo que nosotros queremos es paz. Nosotros aquí estamos pacíficamente. Nosotros no queremos peo con ellos. ¿Qué pasa? Nosotros lo que esperamos es que ellos, si ellos nos tiran, nosotros tiramos. Porque tampoco nos vamos a dejar joder. ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a proceder? Bueno, vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a esperar las indicaciones que nos van a dar. Y bueno, le damos una llamada a la gente ureña, no tan solo, estamos con nosotros, vamos para allá, mi gente, vamos a coger esos malditos fuegos, piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión ni más nada, te acabó la puta mierda. Fuertes declaraciones de uno de los manifestantes en ese momento para tecuta.com, el portal digital Las Dos Orillas y Cable Noticias. Eso es lo que sucede en ese sector del puente Francisco de Paula Santander. Estamos a un lado del puente, en la parte de abajo, y creo que ya van a empezar a movilizarse. Que los gringos van a intervenir por medio de la ayuda a mano. Nosotros venimos nosotros veníamos con la cosa a mano para que no pasara gringo ni nada, lo íbamos a pasar nosotros mismos, lo entregamos y ustedes como... ¿Ese era el plan que yo tenía? Claro, nosotros, ahí nos manda coronel, nos manda gringo. No, mano, ahí eso lo traíamos nosotros. El llamado a la Guardia Venezolana, cuando llega el guardia venezolano a entregarse, lo hace por encima del puente, por la trocha, ¿cómo se están entregando? Mira, por la trocha y por arriba se pueden entregar. Pero uniformados, entrega. Nosotros no le vamos a hacer nada. Únanse, no son venezolanos, ustedes no son venezolanos, ustedes no tienen familia, no tienen corazón, ustedes no tienen corazón. Entreguen armamento y tírense para acá que nosotros no le vamos a hacer nada. Únanse, únanse.
Esa es la cuestión. Nosotros queremos que se una. Usted también tiene familia. Ya va. De que nosotros cuando pasemos para allá, no nos pase nada. Ya va. Por eso, yo necesito. ¿A qué no hacemos nosotros? Un jefe de ustedes. ¿Usted es uno? Ninguno es jefe. Hermano, escúchame, nosotros tres estamos dando el frente. Dale, son ustedes tres. Vete para allá, entonces. Señores, ¿quién está Guaidó? Aquí dos recusitos. No, yo hablo con ustedes. Está Guaidó ni está Maduro. Mano, cállate loco. Bien, amigos de Leguana.tv, estas son las incidencias acá en el puente internacional Simón Bolívar. Los encapuchados que se encuentran acá pidieron hablar con el teniente coronel Riveros para ingresar a territorio venezolano sin ningún tipo de violencia. Piden que sean recibidos acá en el territorio venezolano y dicen que van a parar los hechos violentos acá en el puente internacional Simón Bolívar. Hay algo más de fondo. ¿Qué significa la frontera? Esa frontera que tú viviste intensamente durante más de 15 días. Ahí ocurre un fenómeno que el mundo debe saber. ¿Sabes que la guerra convencional es un estado contra otro? Aquí no ocurrió eso. Aquí ocurrió lo que se llama la tercerización de la guerra. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del traidor a América Latina, Iván Duque? Contrataron mercenarios, contrataron guarimberos y ellos eran la vanguardia, la punta de lanza para romper las defensas. Si rompían la defensa, por ejemplo, en el puente Simón Bolívar, detrás habían cuatro cuadras listas para avanzar sobre Venezuela. Era una vanguardia como de 150 criminales en el puente tratando de romper la defensa venezolana. Pero si rompían la defensa, que llegaron a estar a 10 metros de la punta, y hubiesen avanzado sobre Venezuela, y hoy otra historia sería. Porque yo no tengo la menor duda que eso que montaron allí era el caballo de Troya para invadir a Venezuela. Hay que decirlo así, para invadir a Venezuela. Music is a universal language. La música es el lenguaje universal que conecta culturas y rompe con las diferencias. Convirtamos esta jornada en un día de esperanza para los venezolanos. Con su apoyo, así estén en Cúcuta o viéndonos de cualquier parte del mundo, podemos darle una vida a eso. Que estamos viviendo aquí en Cúcuta. Gracias por oír el llamado. Gracias por replicar esta fuerza. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Agárrense de las manos. Levanten la mano hoy en la tarde y levanten la mano. Y vamos a mandar nuestras mejores energías porque la libertad está cerca en Venezuela. Conmigo. Agárrense de las manos, unos a otros. Qué momento tan importante que estamos viviendo aquí en Cúcuta. Gracias por oír el llamado, gracias por replicar esta fuerza.
Yo solamente quiero decirle algo en el fondo de mi corazón y quiero que todos hoy certifiquen esta frase y se la lleven al mundo. ¡Maduro! 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 Venezuela. Esto que pudiera ser una alegoría de carnaval no es más que un inmenso delirio. Desde el 23 de enero de 2019, este joven diputado suplente anda por las calles diciendo que es presidente de Venezuela. Es un experimento colonial del gobierno de Estados Unidos. En Caracas, como niños frente a los títeres, miles congelan sus neuronas y gritan con él. ¿Y él? Él manda. Y aquí una orden directa a las Fuerzas Armadas. Generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de navío, capitanes de fragata, tenientes de fragata, tenientes de corbeta, alférez de navío, sargentos, policías navales, tropa, esta orden es para ustedes. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. Para que algo como esto funcione, hay que estimular emociones. ¿Qué mejor para eso que la imagen de José Gregorio Hernández, un médico fallecido hace 100 años, anclado en el imaginario venezolano como un santo del bien? Si tú no tienes nada que explicar, en realidad, tú lo que tienes que hacer es exacerbar anímicamente, ¿no? Exacerbar los puntos afectivos de una población para poder tenerla estimulada respecto a estas cosas. Y bueno, y entonces tú tienes que reunir en varios de estos casos varios aspectos culturales que lo identifiquen con eso. En realidad lo que se reproduce es que tú agarras esos dos o tres puntos sensibles que sobreestimulen, que te construyan esta relación. Los gringos llaman a eso, o sea, un poco ese proceso, lo que llaman gaslighting, que es una forma como de ir construyéndote de forma abrumadora, están construyendo un personaje cautivo de esos estímulos. Y cuando vienes a ver, estás preso precisamente esos estímulos, y uno lo ve cuando todos te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que está que hay un asunto de programación del discurso ahí terrible, ¿no? Este fue el sueño, de alguna manera, de muchos de los modelos psicológicos que querían predecir conductas, pero el gran problema era que el acopio de información que tú necesitabas para predecir conducta era de tal magnitud que lo volvía impracticable. Hoy eso es perfectamente factible. La pregunta es, ¿cómo será creíble que una persona que se autoproclamó en una plaza pública
que diga que no le tiene miedo a una guerra civil, para retomar hoy lo que decía, ¿no? Uno se pregunta qué tan creíble es esto y por qué habrá gente que cree en él. Podemos seguir siendo delincuentes ni criminales, tenemos que ser objetivos y es un cambio. ¿Sí me entienden lo que estamos haciendo? ¿Entienden que van dispuestos a morir? Por este lado yo lo veo, debajo del puente, que somos carne de cañón. Hay que hacer estrategas. Yo creo que lo más probable, mejor la lucha es por arriba. Escuchen, está bien. Si ustedes lo ven conveniente por los flancos del río, me parece bien. Pero lo que les quiero decir, entiendan, disculpen, escuchen, está bien. Señores, está bien, está bien, está bien, tómenlo por donde quieran, pero si lo que les quiero decir es lo siguiente, en el momento que entren allá y los elementos empiecen a entregar y empiecen a apoderarse el armamento venezolano, tienen que dar de baja a esos c***ones también. Ya sabemos que pacíficamente en Venezuela no se va a lograr nada. ¿Y tú crees que sería necesario que vinieran los norteamericanos? ¿Quién? Norteamericanos, brasileños, colombianos, un ejército que nos ayude, porque ya en Venezuela hay que disolver las Fuerzas Armadas. Porque son los que están arremetiendo contra el pueblo, o sea, no hay fuerza armada para atender al pueblo. A esta hora, el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, va a ofrecer declaraciones sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el país. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Son tan graves los hechos que han venido perpetrando, o intentando perpetrar, en todo caso, los representantes de la más conspicua y brutal ultraderecha que haya visto la historia de este continente, que parecieran haberse constelizado para atacar, para agredir, para mentir sobre esta República Pacífica, este país democrático que es la República Bolivariana de Venezuela. El país experto en falso positivo se llama Colombia. Los gobiernos de Colombia han sido expertos. Uribe, el más representativo de esas operaciones de falsos positivos. La calaña de Guaidó ya queda clara. Ya queda clara la patraña de ayuda humanitaria. No es cierto. Simplemente era una acción de agresión contra Venezuela. Vamos a ver a Guaidó lo que opina de las vidas de los venezolanos y las venezolanas. Adelante, video. ¿Quién quien usurpa funciones hoy, que va a definir el costo de la transición. Ya nosotros hemos puesto mucho y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por la libertad. Así que no tengan duda que vamos a echar el resto. Es quien usurpa funciones, que hoy le pone costo en vidas humanas todos los días a la transición, que amenaza con supuestos francotiradores. No hay miedo. Aquí hemos puesto mucho sacrificio ya y no va a ser en vano. No va a ser en vano todo el sacrificio y el costo que ya hemos puesto. Porque para nosotros no es costo, para nosotros es inversión en futuro. Esa es la calaña que explica todo el montaje del día de ayer. La batalla de los puentes, victoriosa para la revolución, se dio aquí. Puente Simón Bolívar, lado colombiano, lado venezolano. Aquí estaban los bolívares, pero aquí estaban los paramilitares disparando para acá. Esto apenas tiene 310 metros. Y ellos, si avanzaban hasta la mitad, o sea que la separación entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas de la contra era de 150 metros. O sea, una batalla cuerpo a cuerpo, donde tú veías al enemigo que estaba debiendo. El puente Francisco de Paula Santander queda en Ureña. Por este puente fue donde venía el famoso fraude humanitario. Los propios guarimberos, lanzando bombas molotov,
incendiaron los tres camiones. Este es el puente de Tienditas. Es un puente que quiero señalarle a los venezolanos. Este puente nunca se ha inaugurado. Porque para que un paso fronterizo sea viable, según los protocolos internacionales, tiene que tener un control aduanero, un control migratorio y un control de salud. Eso no existe ni del lado de Colombia ni del lado de Venezuela. Por lo tanto, nosotros no cerramos el puente, porque no se puede cerrar algo que nunca se ha abierto. Y nosotros efectivamente, en vista a la posibilidad de una agresión, se colocaron unos contenedores para evitar una agresión abierta, que gracias a Dios lo hicimos, porque efectivamente era la intención. Y este es el puente Unión, un pequeño puente que queda en Boca y Grita, La Fría. Por este puente, la pelea fue muy dura, porque en este puente, alrededor de este puente, hay grupos paramilitares de vieja data, como la banda de los Rastrojos y los Urabeños, que hacen vida entre Colombia y Venezuela y se dedican al contrabando de gasolina, narcotráfico, secuestro, sicariato, etc. Entonces, aquí había como una especie de caldo de cultivo favorable para la fuerza del enemigo, y lograron avanzar mucho más este puente que nosotros puentes. Los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo. Es el mismo saqueo colonialista de hace dos siglos, pero ahora disfrazada con una ideología racista, mesiánica, que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo. Cruelmente, señor presidente, el encargado por parte de Estados Unidos que estuvo de esa operación de los Contra en Nicaragua, fue el señor Elliot Abrams, que está aquí presente. Es el mismo que hoy es responsable de la operación contra Venezuela. Es el mismo que usó aviones cargados con armas, disfrazados de ayuda humanitaria, para estimular la muerte y la destrucción en Nicaragua. Y él quiere que nosotros creamos que está muy interesado en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cócteles Molotov. President has been quite clear. El presidente ha sido claro. And our job as military professionals is to be ready. Y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos. El mundo está unido. And we are working closely with our friends, the Colombians and others. Y estamos trabajando muy de cerca con nuestros amigos, los colombianos y otros. A pocos días del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, los jefes militares de Colombia y Estados Unidos se reunieron para hablar sobre la cooperación militar entre ambas naciones. Sostienen que la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas está en la mira. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes, al final, van a ser responsables por sus propias acciones. Hagan las cosas correctamente. Save your people and your country. Salven a su gente y a su país. Tenemos una logística instalada. We have logistics in place para atender cualquier situación de riesgo con la población civil. Nuestro gobierno está trabajando mano a mano con el gobierno de Colombia y con el gobierno interino de Venezuela para asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a las esquinas más remotas. En coordinación con diferentes gobiernos, in coordination with different governments, y especialmente el gobierno colombiano, and especially with the Colombian government, para desarrollar actividades que buscan mitigar crisis humanitarias en la región.
van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Por estos cadáveres. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela. Llamo a la mujer venezolana. Llamo a la juventud venezolana. Llamo a los hombres a incorporarse a este Plan Nacional Integral de Defensa de la Soberanía y la Paz. Ha estado abierta la vida. Lo primero que hicieron fue la primera operación de falso positivo un poco antes de las 8 de la mañana. Era tomar unos terroristas con unas tanquetas blindadas de la Guardia Nacional, robarse esas tanquetas, atravesar el puente Simón Bolívar, atropellar a quien encontrara a su paso, asesinar y luego decir, no, fue la Guardia Nacional, fue el gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes digan lo que digan, hagan lo que hagan, la frontera está cerrada. ¿Sí? Yo les agradezco, por favor, no busquen aquí una confrontación. La frontera está cerrada. Estamos en el puente internacional Simón Bolívar. Como pueden ver, la Policía Nacional Migratoria tiene el primer anillo de seguridad, está custodiando acá esta zona y precisamente estamos observando cómo personas que están del otro lado quieren pasar justo a la línea fronteriza cuando ha sido cerrado de manera total y temporalmente por el gobierno de Venezuela. Pero es importante detallar que fue el gobierno de Colombia a las 5 de la tarde aproximadamente que emitió un comunicado diciendo que cerraban sus fronteras, algo completamente ilógico porque precisamente ellos están promoviendo la supuesta entrada o la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. Algo para reflexionar, ¿por qué cierran sus fronteras y anuncian eso cuando en el día de hoy tenían previsto esa actividad? En este sentido... más armados. Quieto, pilas, todo me va a pasar para allá. Al piso. Graba para allá para que vea la cagada que hicieron, tío. ¡Puta! Está muy claro, lo veníamos diciendo, habíamos alertado que entre ayer y hoy el gobierno de Colombia montaría un falso positivo. Habíamos dicho que se atreverían incluso a disfrazar a paramilitares colombianos con el honroso uniforme de la Fuerza Armada Bolivariana para atacar a personal civil, hombres, mujeres y niños. Ya Colombia lo ha hecho en múltiples oportunidades. Ellos son el campeón de los falsos positivos y también el gobierno de Trump. Uno de ellos, José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana, y precisamente ellos empezaron a decir a la gente que estaba allí, déjenlos tranquilos, que son nuestros. Pero además, quizás terrible de la situación es que allí están esperando la Migración Colombia, autoridades colombianas avalando este hecho irregular, esta situación irregular. ¡El pueblo está contigo! ¡Guardia!
amigos, el pueblo está contigo. Lamentablemente, dos traidores manejando dos BN-4 de la Guardia Nacional Bolivariana trataron de atropellar al almirante Pinto y al general Noroño, jefe de la SODI, quienes estaban allí en el puente internacional. Hasta este momento se llevaron por delante y está herida una policía nacional bolivariana y una periodista chilena. Denunciamos ante el mundo, lo que veníamos diciendo todos estos días. El traidor a la patria, Guaidó, quiere sangre. Está sediento de sangre porque fue la orden que le dio Donald Trump. Pero aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, firme con la Constitución, firme con el presidente. Y aquí está el pueblo. Hoy no será un día de los traidores. Hoy no será un día de los cobardes. Hoy será un día de la paz. Denunciamos que no se haya hecho mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata de, como incidente internacional, de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero ha sido deliberado, se ha sido ignorado deliberadamente. Agradecer al gobierno de Colombia, al presidente Iván Duque, agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su gobierno, no solamente por esta muestra de solidaridad, sino por su determinación para ayudar junto al Grupo de Lima, junto a países de Europa y de todo el mundo, de que los venezolanos podamos conquistar ese sueño que sentimos que lo tenemos cerquita, pero que no fuese posible sin el respaldo de la comunidad internacional, que es el sueño de la libertad para nuestro pueblo. Es un ejemplo flagrante de la aplicación del concepto de intervención humanitaria bajo, con la excusa de una intervención humanitaria, se quiere intervenir en un país. Hemos sido objeto de una arremetida permanente durante muchas horas, violentamente, disparos contra el pueblo, disparos contra la Policía Nacional Bolivariana, disparos contra la Guardia Nacional Bolivariana, y habían avanzado unos 200 metros, venían enardecidos a asaltar la República Bolivariana de Venezuela. Nos vemos muy pronto con la ayuda humanitaria que el mundo entero se está acoplando en esta gran coalición para decir basta de usurpación. Han sido años, cinco años. Estados Unidos seguirá firme en su apoyo al régimen legítimo de Guaidó y en su apoyo a la Asamblea Nacional. Esperamos que haya elecciones libres y justas y que haya un gobierno que refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo de Venezuela. Estados Unidos explorará todas las vías para aumentar la asistencia humanitaria hacia Venezuela dentro y fuera del país. De hecho, hoy hubo una entrega de ayuda a la región de Cúcuta, a equipos médicos de emergencia para 40.000 personas, a suplementos de nutrición para niños de 2 meses y equipos de higiene para más de 30.000 personas. Sí, esta misión es muy importante para el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos en el apoyo con el Departamento del Estado y USAID. Estamos muy contentos, muy importante para nosotros, porque esto va a ayudar a la población venezolana. Queremos que el mundo sepa que cuando expresan algunos países acá preocupación por la situación humanitaria de Venezuela, nunca se refieren a las causas del problema. Es ilegal que se cometan actos de guerra económica contra nuestro país, violando los derechos humanos de nuestro pueblo, usándolo como rehenes en una política de crueldad calculada, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas, y que al mismo tiempo, después de esa política de crueldad calculada, se oculte la responsabilidad de los principales agentes del crimen, quienes son, los vamos a nombrar acá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Y aquí lo que hemos tenido es pueblo, hombres, mujeres, jovencitos, mujeres mayores,
solamente de Táchira, aquí hay refuerzo de Zulia, de Mérida, de Caracas, de Barinas, de Portuguesa, de Cojedes, la juventud. Denunciamos igualmente que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas dos semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia. Más de 30 mil millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. John Bolton, asesor de seguridad de Trump, ha dicho en una entrevista para Fox Business con ese aplomo de los gángsters que están en conversaciones con las principales compañías estadounidenses para textualmente producir el petróleo en Venezuela. Una posibilidad que, añade este político, marcaría la diferencia. Al igual que pasó en Irak, lo que quieren de Venezuela es su petróleo. Bolton ha añadido, es una oportunidad de negocio. Tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera correcta, es decir, derrocando a Maduro. Estos asesinos y todos los que les apoyan aquí y allá están provocando una guerra otra vez para robar petróleo. Que el discurso humanitario es lo que en el marco de la responsabilidad para proteger ha sido el discurso preferido de los Estados Unidos en las acciones recientes. Nosotros tenemos que distinguir lo que es el derecho humanitario de Ginebra, que se hizo en los 60, con lo que han sido las últimas décadas de estas presuntas intervenciones humanitarias. Hablemos de Sudán, que partió el país, lo dejó hecho un caos, hablemos de Libia, hablemos de lo que han pretendido hacer con Siria y las consecuencias en saldos de vidas que no estaban comprometidas con las circunstancias previas. Y con lo que ocurre también, con que nunca ha llegado en estos países la fase posterior. El caso de Libia es un caso que se parece a lo que se está diciendo hoy en día de Venezuela. Se retienen dineros de los países diciendo que son de los mandatarios y que serán devueltos cuando esa transición, esa fase, termine. La fase de Libia nunca ha concluido. Nunca ha vuelto a haber un gobierno, nunca ha habido a quien entregarle el dinero y lo que hay es una explotación de los recursos de Libia a favor de los países y de las empresas que apoyaron esa invasión. Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y alcance en materia de cooperación. Lo primero que hicieron fue llamen al Comando Sur para que invada, desesperado. Y el Comando Sur no haya qué hacer con estos señores. How we doing in Cuba, Marco? How we doing in Venezuela, step by step? Mire, yo lo voy a leer, es artículo 128 del Código Penal venezolano. Cualquiera que, de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio, será castigado con la pena de presidio de 20 o 30 años. Primero, por supuesto, el presidente Trump. Nunca lo habíamos visto conspirando con una potencia extranjera para que maten a los militares y a todos los venezolanos. Tipo de gente que llega al Consejo de Seguridad y dice que está muy preocupada por la situación venezolana. Es muy peligroso lo que está pasando porque están desesperados porque falló el golpe. Nosotros creemos que ya llegó la hora de aplicar la justicia.
el diputado Ismael García allí montado con las personas. Primera gandola que ingresa por allí. Estados Unidos, Naciones Unidas, la comunidad internacional apoyan al pueblo venezolano en la búsqueda de la democracia. Hay que respetar su constitución y su soberanía. Por eso hay que apoyar al señor Guaidó en su presidencia. Ahora otra gandola también con personas que la están escoltando, que la están acompañando. Les pido que retiren este piquete y que permitan que la ayuda humanitaria entre a nuestro país. Viene una tercera gandola también en esta caravana que realmente se ve bastante alegre. Las personas vienen gritando libertad, vienen sonriendo en esta caravana que está ingresando a través de Ureña con la ayuda humanitaria. Nosotros vamos a pasar. Esto es algo mucho más grande que ustedes y nosotros. Esta es la salud y la vida de millones de venezolanos. José Manuel Olivar es prófugo de la justicia venezolana y precisamente ellos empezaron a decir a la gente que estaba allí, déjenlos, quizás terrible esta situación es que allí están esperándolo Migración Colombia, autoridades colombianas avalando este hecho irregular, esta situación irregular. Amigos de NTN24, vean en este momento cómo la familia Gallón Monetara llega. En este momento en la frontera colombo-venezolana entre funcionarios de la Policía Nacional y los camiones que están llegando. Me siento orgulloso como venezolano de haber visto adultos mayores de 50, de 60 años luchando, personas con discapacidad, luchando como guerreros, como soldados, resistiendo esta embestida salvaje y criminal de la oposición y del gobierno de Colombia contra Venezuela. Armados se utilizaron grupos armados para controlar las fronteras, se quemó la asistencia humanitaria, se liberó a prisioneros para que participaran en estas bandas, mientras se causaba muertos y heridos entre la población venezolana que intentaba simplemente hacer llegar la ayuda humanitaria. Y también se pudo ver hoy cómo se agredió de manera cobarde y vil a ciudadanos que querían llegar legítimamente a su país para atender a sus hermanos. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad, por accidente o a propósito. Pero ahí están las imágenes, eso lo dice todo. Sí, muy buenas noches. Que ya está confirmado que dos camiones con ayuda humanitaria fueron quemados, otro más fue retenido y vamos a intentar acercarnos un poco más para ver al fondo cómo las personas están intentando sacar esa ayuda humanitaria. Un hecho sin precedentes, una cumbre humanitaria por la necesidad de un pueblo que resiste, que clama por libertad, que exige por democracia.
que pasó en el puente Santander, haber quemado camiones con ayuda humanitaria y lanzar gas lacrimógeno a los voluntarios venezolanos que intentaban ingresar la ayuda, muestra la absoluta falta de sentido humano y social de los usurpadores. Vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Bien, amigos de BPI TV, hacemos este nuevo contacto. Se espera pues un nuevo pronunciamiento de la Comisión de Ayuda Humanitaria, que ha estado dando reportes de prensa acá en la sala o el centro de monitoreo, aquí en el Centro Cultural Chacao. La diputada Gavirellano estaba en el sitio. Ayuda humanitaria que Maduro y el dictador que mandó a quemar. La ayuda humanitaria que era para salvar a humanos, a venezolanos, a nuestros niños. Él la mandó a quemar y el pueblo la está resguardando, la está cuidando cívicamente. Ante la imposibilidad de evitar que la ayuda entrara a nuestro país, decidieron destruirla, decidieron quemarla. La ayuda humanitaria es una herramienta y es un paliativo. Pero la solución definitiva es que Nicolás Maduro salga del poder. Mientras que él siga usurpando el poder, seguirán muriendo venezolanos. Mientras que él siga usurpando el poder, seguirá atentando contra los más necesitados. Podemos ver que el fuego se ha propagado en uno de los camiones. Esto es solo 30 segundos después de que el trapo en llamas cayó en esta área. Esta secuencia muestra que el fuego muy probablemente lo provocó una bomba Molotov desviada, no las fuerzas de seguridad de Maduro. A medida que el caos imperaba, el hecho se tornó en una tormenta política. Un periodista venezolano tuiteó esta información y culpó a Maduro. 12 minutos después, el senador Marco Rubio retuiteó la afirmación infundada. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, opinó poco después. Y el gerente de USAID, Mark Green, aseguró que Maduro había ordenado el incendio. El secretario de Estado, Pompeo, tuiteó las mismas imágenes esa tarde. Ninguno de los funcionarios de Estados Unidos ofreció pruebas que sustentaran sus dichos. Pero en este hecho específico, nuestro análisis muestra que los funcionarios estadounidenses usaron información sin verificar para contar su versión de la historia. Los funcionarios a los que contactamos no comentaron ni ofrecieron evidencia que sustentaran sus acusaciones. Lo que pasó en el puente es un ejemplo clásico de cómo se difunde la información falsa en línea. En este caso, hubo consecuencias reales. A partir de hoy, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a los oficiales del régimen. Y esas nuevas sanciones fueron provocadas, en parte, por el incendio de los camiones con ayuda en el puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Esa ayuda humanitaria no pudo ingresar a territorio venezolano en ese momento por la violencia que se ejerció desde el lado venezolano, lo cual hizo... También desde el lado colombiano. No se demostró que hubo lanzamiento lado de cócteles. No hubo violencia. Señor del ministro, lado si colombiano. Me permite, hay imágenes que corroboran que muchos de señalarle, los cócteles Molotov se lanzaron desde la parte colombiana hacia el puente. Permítame señalar. Ojalá usted vea los videos completos. No, quien parece que no los ha visto es usted. Perdona, es que yo estuve ese día en la frontera. Incluso diarios estadounidenses, The New York Times, comprobó en línea de tiempo que muchas de las bombas y de los cócteles Molotov se lanzaban del lado colombiano. Yo estuve ese día en la frontera. Hoy, ante el peso de las evidencias y lo nada prochavista de la fuente, casi todos optan por silbar mirando para otro lado. Es muy fácil pretender escribir una novela sobre todo lo que ocurrió en esas fechas. Pero yo le recomendaría al señor Arreaza que se dedique a escribirla, porque es una ficción. Es una ficción que pretende manipular la verdad efectivamente de lo que ocurrió. Cuando el tirano Maduro coge los camiones de ayuda humanitaria y los quema, hay que estar verdaderamente enfermo. Es lo peor que yo recuerdo haber visto en mi vida, llegando a quemar camiones con ayuda humanitaria. Tuvieron que pasar dos semanas para que la verdad más lógica y evidente se convirtiera además en verdad mediáticamente aceptada, aunque fuera a regañadientes.
un retardo informativo que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos con tal de intervenir Venezuela por la fuerza. Veremos si otras evidentes exageraciones, distorsiones y mentiras sobre lo que sucede allí caen por su propio peso o si hay que esperar a que las desmienta The New York Times. Es el mismo formato de Libia, es el mismo formato de Irán, es el mismo formato de Siria. Que el mundo sepa que hoy Estados Unidos de Norteamérica, con las bandas criminales y con el gobierno colombiano, está atentando contra la paz de la República. Que el mundo lo sepa. Somos los agredidos. Le decimos al mundo, alerta al mundo. Nos están agrediendo. Nos quieren invadir. Quieren llenar a Venezuela de sangre, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque no se va a romper ni la unidad de la Fuerza Armada, ni van a arrodillar a nuestro pueblo. Y aquí, por encima de las dificultades, le vamos a demostrar al mundo por qué somos los hijos de los libertadores de América. No somos hijos de traidores, somos hijos de patriotas. Y así lo estamos demostrando. Ante quienes quieren arrodillar a nuestro país, al imperio norteamericano, a la oligarquía decadente de Bogotá, estamos dando una batalla por la dignidad nacional. Es una de las batallas más importantes que se ha dado en 200 años, porque estamos defendiendo las fronteras de la patria, la integridad territorial y el derecho a ser libres, soberanos e independientes. Esa es la defensa verdadera de la patria. Solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. Solo el régimen de Maduro está utilizando a sus fuerzas de seguridad y a bandas armadas para apoyarse. Todos pueden hacer sus propias deducciones de lo que aquí se ha dicho. Colombia está dispuesta a compartir la información. Ahora paso la palabra al excelentísimo señor Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal. Por eso ustedes han visto que en los dos puentes principales entre Venezuela y Colombia, entre el Estado Táchira y el Departamento Norte del Santander, se utilizó bombas lacrimógenas, se utilizaron métodos progresivos y diferenciados del uso de la fuerza pública. ¿Saben de dónde vino la agresión? Desde Colombia. Y esos bandidos que dicen ustedes que el régimen de Maduro... No, señores. Aquí están los bandidos del régimen de Maduro. No. Esto es en Colombia. Estos son colombianos o venezolanos, no lo sé, que estaban atacando a la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela con el auspicio y la protección de la Policía de Colombia. Este señor es el que quemó, o bueno, mediante los métodos incendiarios de las bombas Molotov, incendiaron el camión con ayuda humanitaria, ese famoso que sale en los medios de comunicación. Ahí está el camión quemándose. ¿Y saben qué? Cuando se inspeccionó el camión, resulta que no tenía solo comida o medicamentos dentro, ¿no? Tenía herramientas para las barricadas, tenía guayas, alambres, clavos para fabricar armas que estamos acostumbrados a Venezuela a que las utilice la oposición radical venezolana. Ahí están las pruebas, ahí están los videos, pueden ustedes verlos. Ese camión se incendió en el puente. Aquí están lanzando los cócteles Molotov para incendiar la ayuda humanitaria, pero también tenemos heridos. Y saben que la mayoría de los heridos, caramba, los medios de comunicación no se enteraron, son oficiales, son soldados, son policías de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Yo tengo el reporte aquí. Este es un autobús. Esto ya es territorio venezolano, que es más bien un asunto interno. Pero estos
thugs, ¿no? Bandidos, masked thugs. No son chavistas, son de la oposición venezolana, como lo hicieron en el 2014, en el 2017, que tuvieron el país en llamas durante 4 meses, por ejemplo, en el 2017, y nunca hubo una condena de ninguno de estos países. Aquí están en el puente, en el lado colombiano. Ahí, miren, esto es Migración Colombia, protegidos por las fuerzas de seguridad colombianas. Aquí están ellos. Aquí está la utilización del emblema de la Cruz Roja sin la autorización del movimiento, ni la Federación, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo denunció la Cruz Roja. Ahora, eso ocurrió en Colombia. Esto es debajo del puente, de uno de los puentes, fabricando armamento casero y bombas Molotov, con gasolina, por cierto, venezolana, que se llevan de contrabando para Colombia. Aquí está la realidad. Y lamentablemente, ahí está la fuerza pública. Miren dónde estaba la barrera venezolana y el camión se quemó aquí y de allí estaban lanzando bombas Molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. Y además llegaron a decir que estaban violando la Convención de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario. Por Dios. Entonces, es la hipocresía. ¿O por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria? Se tienen que reunir las organizaciones humanitarias, las organizaciones que hacen ese trabajo como su fin y su principio, no los militares. Es increíble, pero como le dije al señor Elliot Abrams en la última reunión que sostuvimos aquí mismo en Nueva York, el golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado, del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. Aquí los que son patriotas y me siento orgulloso de estar en la patria de Bolívar, que una vez más demuestra de qué somos hechos. Somos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez y no nos rendimos ante nadie. Yeah.
los que amamos esta patria, a los que sentimos esta patria. En la buena y en la mala. Si es en la mala, más rápido aún, hermanos y hermanas. Yo me siento orgulloso de ustedes. Ustedes no tienen el privilegio, si se puede decir también, que tengo yo en este momento a ver las caras de ustedes. Ustedes no tienen ese privilegio, yo lo estoy viendo a todos de frente. Y lo que yo siento es ahí, primero que es pueblo. En esta pelea se nos va la vida con el amor hacia la patria, hacia el pueblo, con la entrega de la conciencia de lo que uno cree, de lo que uno ha aprendido y de lo que uno defiende. Hermanos y hermanas de Táchira, de Mérida, de Barinas, de Zulia, de Trujillo, de Caracas. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta cadena con el morral y con Chávez en la espalda, defendiendo la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Leales! ¡Traidores! ¡Leales! ¡Traidores! ¡Independencia y patria socialista! Aquí estamos todos juntos, vibrando por Venezuela, donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar 5 repúblicas independientes y todo esto, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los Marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí, bastantes sabanas hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastante selvas hay aquí, bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa. Bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo!